¿Qué pasa, guapísimos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxion, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Crusader Kings 3, de este gran DLC que está por llegar. Yo creo que es un DLC, un diario de desarrollo muy, muy emocionante, porque viene con un montón de cosas, un montón de características, un montón de novedades que yo creo que van a ser muy interesantes, no solo de cara a jugar en Bizancio, sino de cara a todo lo que puede acabar llegando al juego y de cara a distintos sitios en los que vayamos a jugar. Lógicamente, ya sabemos que en general introducen la nueva mecánica, ya lo vimos la semana pasada, ¿no? O la nueva forma de juego de los imperios administrativos que principalmente va a afectar a Bizancio. Y tiene un montón de contenido exclusivo y detallado para Bizancio, o adaptado, mejor dicho, de contenido adaptado. Pero nosotros podemos fundar nuestros propios imperios administrativos si así lo queremos. Entonces, por eso digo que aunque no estéis interesados en jugar con Bizancio en particular, todo lo que se va a ver en el vídeo de hoy o en estos diarios de desarrollo, yo creo que va a ser interesante juegues donde juegues, ¿vale? Y en primer lugar tenemos un poquito más de profundización en el sistema administrativo de Bizancio, en el sentido que nos presentan los gobernatos, las gobernanzas, no sé cómo se va a traducir esto al español, pero básicamente son los gobiernos semi-independientes que existen dentro del Imperio Bizantino, es decir, esas administraciones que se van a llamar temas, en este caso, en el caso del Imperio Bizantino, en el resto de casos serán gobiernos, pues por ejemplo, se me ocurre el gobierno de Aragón, el gobierno de Cataluña, no tiene por qué ser necesariamente ducados, ¿vale? Puede que acaben siendo reinos muchos de estos gobiernos. Y básicamente van a ser los elementos con los que tratemos nuestros territorios dentro del juego. Es decir, donde pongamos quién lo está gestionando, qué familia está gestionando ese tema, ese gobierno. Vamos a ver quién está en sucesión. Vamos a intentar gestionar sus tropas. Vamos a tener que gestionar qué queremos que hagan. Como nosotros como emperador. O si no tenemos ningún territorio, recordad que podemos jugar sin territorio, pues tratar de hacernos con una para aumentar nuestra influencia, ¿no? Porque ya sabéis que jugando con Bizancio o jugando con estos imperios administrativos tenemos esta nueva moneda que se llama influencia. Si estamos gestionando un tema, vamos a ganar más influencia y vamos a poder hacer más cosas, porque como vamos a ver hoy, hay un montón de nuevas acciones y un montón de elementos con los que vamos a poder interactuar con esta influencia para conseguir mayor poder. En general, la conclusión un poco de este diario de desarrollo es que nos vamos a dedicar a hacer complots políticos y, por supuesto, de intriga dentro del Imperio Bizantino, dentro de nuestros imperios administrativos, pues para acaparar más y más poder. Y bueno, es un estilo de juego muy distinto al que conocíamos dentro de Crusader Kings, porque bueno, al fin y al cabo es utilizar distintas interacciones diplomáticas y distintos complots, pues para hacernos con poder de otra manera. En este caso tenemos un nuevo rasgo, creo que ya lo vimos un poco en el diario desarrollo pasado, que es el rasgo gobernador. En el caso del Imperio Bizantino se va a llamar estrategos. Y este rasgo es bastante interesante porque nos va a potenciar mucho al nivel máximo, pues elementos con los que vamos a jugar. Aquí lo veis subido al máximo. Nos da diplomacia, marcial, administración, intriga y 5 de influencia al mes, chicos. Pasar de no ganar influencia al mes a ganar 5, pues lógicamente es bastante interesante. Aquí, curiosamente, está ganando 5 de influencia al mes, pero en el neto, en el balance al final, gana 2,7, que es bastante poco. Me pregunto qué elementos negativos le estarán restando esa influencia, ¿no? Otra de las novedades, y tío, ojalá esto, por favor, Paradox, lo pido ya. Ojalá, ojalá, ojalá pongan esto, por favor, para los cargos de los caballeros, tío, porque estoy hasta las narices de interactuar con la interfaz de caballeros y tener que ponerlos todos manualmente. ¿Qué es esto, básicamente? Pues para que no tengamos que estar gestionando todas las sucesiones que va a haber dentro del Imperio Bizantino o dentro de nuestros imperios administrativos. Voy a decir a partir de ahora siempre Imperio Bizantino, ¿vale? Pero cuando diga Imperio Bizantino, que sepáis que se refiere a todos los imperios administrativos, salvo que especifique que es algo exclusivo del Imperio Bizantino, ¿vale? Pues básicamente para no tener que estar gestionando todas y cada una de las sucesiones dentro del imperio, vamos a tener un nuevo tipo de sucesión interior, que se va a llamar la sucesión de appointment, ¿vale? Algo así como, como diría Google Translator, sucesión de nombramientos, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que en general siempre va a haber un sucesor dispuesto a heredar un gobierno, a heredar o a heredar el Imperio Bizantino, a heredar el cargo que sea, ¿vale? Estos puntos, o quién va a ser ese sucesor, se va a deber a bastantes elementos. Aquí estamos viendo un poco la puntuación, pues por ejemplo, sus habilidades, qué es de nuestra cultura,
que es de nuestra familia cercana y ha hecho varias inversiones, ¿no? Esto entiendo en su hacienda privada, pero por supuesto, y para elementos como estos tenemos la influencia, vamos a poder, vamos a poder hacer injerencia en las elecciones, es decir, vamos a poder contribuir con influencia. Esto es un poco abstracto, la verdad, es un poco raro, ¿no? Contribuyes con influencia en una candidatura, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues estás haciendo una candidatura para el propio Imperio Bizantino, estás decidiendo quién va a ser el sucesor del actual emperador bizantino, ¿no? Y me gusta mucho porque una de las interacciones posibles es contribuir con suficiente influencia para ser el primero en la sucesión. Entiendo que podrás invertir un poquito más incluso si quieres asegurarte que nadie te lo quite. Esta mecánica totalmente, chicos, va a estar en las repúblicas. Ya os lo digo. Es que si el año que viene no llegan las repúblicas, vamos. O sea, me sorprendería mucho, mucho, mucho porque todo esto tiene muchísimo sentido. Va a haber un límite de influencia que podamos gastar en una sucesión. Y diréis, entonces, en ese caso, ¿cómo puedo conseguir hacerme con ese cargo, ¿no? O que un miembro de mi familia se haga con ese cargo. Pues chicos, por supuesto, mediante la coacción y el soborno. ¿Cómo iba a ser de otra manera? Pues aquí tenemos, por ejemplo, el pedirle a otro gobernante, por ejemplo, con un anzuelo, que apoye nuestra candidatura en esta sucesión. En este caso, para la tema, para el gobierno de Filípolis. Vemos que estamos utilizando un anzuelo, pero vamos a poder utilizar también, si queremos, influencia, ¿no? Que al fin y al cabo, como digo, es una moneda de cambio con la que vamos a poder hacer un montonazo de complots aquí dentro, ¿no? También vamos a poder obligar a un gobernante a que dimita del cargo. Bastante loco esto, pero aquí lo vemos. En este caso podemos llegar incluso a obligar a dimitir al emperador si queremos. Pero bueno, eso obviamente tendrá que aceptarlo, va a haber consecuencias negativas, etcétera, ¿no? Pero bueno, que sepáis que la posibilidad política existe. Aquí tenemos el primer vistazo, y aquí bastante cuidado, y no nos vamos a rayar mucho con esto, a los nuevos complots, ¿vale? No me refiero únicamente a los nuevos complots políticos que existen, que ya sabéis que hay bastantes, sino en general a todos los complots. Y es que todos los complots de seducción, de asesinato, de secuestro, de cortejo, todos los complots reciben un rework tocho en el siguiente parche. Van a ser totalmente distintos. Entonces, nos van a detallar en un futuro diario de desarrollo cómo va a funcionar esto concretamente, pero de momento podemos echar un vistazo a estas imágenes y especular un poco, ¿no? En primer lugar, parece que va a funcionar por fases, un poco como sucede con las distintas actividades que van por fases. Vemos que tenemos aquí todavía un porcentaje de secretismo, pues de que no se nos descubra. Y vemos también unos meses de gracia. Entiendo que, por ejemplo, si ha habido un intento de asesinato o quizá un niño que acaba de nacer, pues hay unos meses de gracia, forzados, ¿no? Un poco, por razones de jugabilidad en los que no se pueda asesinar a alguien o secuestrar o lo que sea. De modo que tengamos, pues, un poquito de más posibilidades de sobrevivir en algunos casos, ¿no? Habrá que ver cómo funciona esto concretamente. Vemos que hay modificadores, vemos que tenemos un botón para que ejecutemos el complot cuando queramos, y vemos que ahora hay roles dentro del complot. Esto suena muy, muy chulo. Tenemos varios, ¿no? Tenemos el diplomático, el SIL, sinceramente no sé qué significa, socialite tampoco, el heraldo. El socialite, pues supongo que será algo así como un tipo que se mueva así en sociedad y que caiga bien o algo así. Gabler y tal, pues ni idea tampoco, ¿no? Ya los veremos detallados cuando nos lo presenten detalladamente. Y un poco igual que las actividades, chicos, pues tenemos aquí una nueva interfaz también, con distintas fases, parece ser, y distintas interacciones que tenemos, pues, para ejecutar este complot, que veo que hay bastantes pocas probabilidades, la verdad. Unos meses de gracia. Y bueno, distintas acciones que entiendo que vamos a poder gastar aquí como esta moneda que tenemos de oportunidad. Pues para aumentar nuestras probabilidades, ¿no? Veis que, por ejemplo, aprovechar el momento nos costaría dos oportunidades, ejecutar con confianza nos costaría cuatro, medir las ventajas, siete, y cubrir cada ángulo, pues 10, ¿no? Que sería lo más caro y entiendo que es lo que más probabilidad de éxito nos va a dar, ¿no? En este caso estamos viendo un complot político, mola mucho el arte, aquí arriba también. Estamos viendo un complot político. De Slander, me vais a recordar, pero creo que es como, igual lo estoy diciendo mal, pero Slander creo que es como
hacer que quede mal a alguien, como fastidiarle la reputación, como humillar, no sé, hacer alguna trastada que haga que quede mal públicamente, ¿no? Me transmite un poco la palabra, igual me estoy confundiendo, chicos, pero bueno. Otra característica gnome es la eficiencia de gobierno. La eficiencia de gobierno básicamente es un multiplicador plano de levas y de dinero que nos va a proveer una tema o un gobierno. No tiene mucho más misterio, la verdad. Tenemos esta eficiencia, puede ir de menos 50% a un 50% máximo, si no me equivoco. Y va a haber varios elementos que la gobiernen, ¿no? Va a haber varios elementos que afecten a esta eficiencia, ¿no? Principalmente la habilidad del gobernante, su rango con el rasgo de gobernador o de estrategos que hemos visto antes. Tiene una educación de rango 4 o 5. Cómo de mejorado está su hacienda personal. El tipo de administración de su gobierno, que esto lo vamos a ver ahora. Los eunucos van a ser mejores gobernando. Los eunucos, bueno, pues si no sabéis qué es un eunuco, que entiendo que lo vais a saber todos, pues buscadlo en Google. Pero bueno, básicamente una persona que le hicieron una desgracia cuando era niño al pobre. Y por ejemplo, también con un complot en el cual puedes aumentar tu eficiencia de gobierno, ¿no? Un complot político. Y aquí otra cosa curiosa de esta imagen, chicos, lo veis por aquí, es que Constantinopla tiene un nuevo modelo en 3D con esos muros teodosianos absolutamente espectaculares. Tienen muy, muy buena pinta. Y bueno, por fin, ¿no? Constantinopla tiene su propio modelo en 3D. Que era curioso que no lo tuviera, ¿no? Que por cierto, ahora lo veremos también en los comentarios, tiene también su arte propio en 2D cuando hacemos clic en la provincia. Ahora lo veremos, ¿no? Otra de las novedades, y esto va a tener que ver también con el cuando juguemos sin territorios, van a ser los mandatos de gobernante. Básicamente, cuando estemos gobernando un territorio, cuando estamos gobernando una tema, de vez en cuando nos puede aparecer este evento. Han dicho que normalmente cada 4 o 5 años nos puede aparecer uno. Básicamente, ha habido un problema en una de tus baronías y se requiere ahí de tu presencia, ¿no? Entonces vas a recibir un contrato, va a haber rangos de este contrato y vas a tener que desplazarte físicamente a esa provincia para tener que tomar una serie de decisiones de cómo acercarte, de cómo tratar ese problema que haya habido en la provincia, ¿no? En este caso, pues parece que unos nómadas pues están liando la parda en una provincia de tu tema y pues te tienes que mover para allá. Y fijaros, las recompensas pueden ir desde experiencia para el rasgo de gobernador, oro, influencia, prestigio, piedad o incluso mejoras para tus territorios, ¿no? Y aquí vemos un poco, pues, una de las recompensas que puede haber. También tenemos aquí nuevo arte, por cierto, tanto en la de fondo en el evento, con esas uvas, no sé si es un jamón o qué es, tío, pero pinta bastante chulo. Y vemos pues ese resultado de un evento, ¿no? Ganaría desarrollo de progreso de desarrollo, ganamos pues distribución de grano, que sea algún bonus, pues posiblemente crecimiento de desarrollo también, o quizá de impuestos, alguna cosilla así. Y bueno, estos contratos 100% van a estar presentes también en la vida de mercenario. Estoy totalmente seguro de que los vamos a ver aquí. Ya que vemos otro resultado de otro evento, títulos para la venta, y vemos un poco cómo nos podemos aproximar a ello, ¿no? En este caso, pues podríamos ganar dinero y gastar un poquito de piedad. También fijaros este nuevo arte de fondo, ¿eh? Súper, súper chulo. Muy, muy, muy bonito. En fin, tipos de administración. Estos son igual un poco que con los gestores de impuestos de Persia. Vamos a poder colocar hasta 6 tipos de administración para cómo queremos que sea. Como que básicamente, ¿qué modificadores queremos que tenga esa gobernanza, ¿vale? En este caso tenemos en primer lugar la equilibrada, esta no aporta nada, esta es estándar, gana más experiencia el gobernador y poco más, no tiene mucho más misterio. La gobernanza civil, esta como veis está más pensada para el desarrollo administrativo, para el desarrollo económico de ese gobierno. Y vemos que nos disminuye un poco el tamaño de los hombres de armas. Y los hombres de armas titulares, que ahora vamos a ver qué son esos hombres de armas titulares. Y también parece que el gobernador ganaría más influencia si construye edificios económicos. Aquí tenemos la militar, pues un poco al revés, menos crecimiento de desarrollo, pero más crecimiento de control. Y más daño de los hombres de armas. Vemos aquí la fronteriza. Más ventaja defensiva. Más atrición hostil, más nivel de fortalezas.
y más tiempo de coste de asediar una provincia. Y nos desbloqueó un nuevo casus belli, que es expansión ducal. Creo que no nos lo detallaban, no nos detallan en ningún momento que permite al vasallo expandir el reino de forma más sencilla sin que el emperador tenga que ir a la guerra. Vale, este es un casus belli en el que básicamente tú como emperador ordenas a un vasallo que vaya a la guerra por ti y los territorios que conquiste te los tiene que dar a ti como emperador. Es como que le financias la guerra. Creo que hay por ahí una imagen, ahora la buscaremos. Pero bueno, este casus belli mola un montón, ¿eh? De que tú como emperador puedas financiarle la guerra a alguien, mola mucho. Aquí está el imperial es algo así como, ¿cómo sería un poco se me ocurre un poco como el delfinado, algo así como un territorio pues básicamente más cercano a la corona y que goza de algo más de prestigio, es como más un poco de roleo y tal. Bueno, pues ganas más prestigio y legitimidad, el vasallo gana más prestigio e influencia y incrementa la eficiencia de gobierno, incrementa el valor de esa familia dentro del poder y tal. Y finalmente, una que ha sorprendido mucho a la comunidad, la administración naval. Estos son más huevos en la cesta de que el año que viene veremos un rework naval y una introducción de mecánicas de las repúblicas. Son más huevos. Esto no significa que introduzcan mecánicas navales ni mucho menos, pero vamos a tener como esas administraciones costeras. Si queremos, pues podremos decretar una administración naval que va a dar menos coste de embarque, más velocidad naval y ventaja de combate costero. Y no va a haber penalización de desembarco costero y más eficiencia de desarrollo, más crecimiento del desarrollo. Y un nuevo casus belli que se llama expansión de ducado naval. Que no sé si nos detallaban. Hace que sea más fácil invadir otros reinos que estén por el Mediterráneo. Y por supuesto, este tema tiene que estar en la costa para poder ser creada, ¿no? Así que nada, un poco sosaina esta administración naval, pero bueno, quizá en el futuro pues sea un poquito mejor, ya veremos. Vale, otra novedad son las tropas imperiales, o lo que se han llamado como hombres de armas titulares. Básicamente, como emperador vas a poder utilizar los hombres de armas de tus vasallos, efectivamente, bueno, de tus gobernantes, no vas a tener como esa prerrogativa. Y eso está un poco representando pues la idea un poco de ejército profesional pues que existía en el Imperio Bizantino. Pues lo tenemos por ahí, esa posibilidad, si no me equivoco, pues aquí gastamos un poco de influencia y podemos convocarlos. ¿Vale? Creo que no se pueden personalizar y tal, pero bueno, por aquí los tenemos. Bueno, burocracia imperial. Básicamente estos son los niveles de autoridad de la corona. Cuando está al máximo la autoridad de la corona o esta burocracia imperial, pues no podrán declarar guerras los vasallos entre ellos. Esto es bastante típico de las. Uy, va, que acabo de tocar, tío. Esto es bastante típico de estas autoridades coloniales. Eso tenemos por aquí. Bueno, al nivel más bajo, pues bueno, caes mal a los vasallos, tienes más límite de vasallos de 100. Wow. Y bueno, contribuir un poco más a los impuestos y tal. Otra novedad es la fe estatal, y es que, como ya sabéis, el Imperio Bizantino es un protoestado y ya tenía cosas como la existencia de una religión de estado. Y bueno, en este caso, pues es la ortodoxia, que lo podremos cambiar con un coste muy, muy alto de piedad y de influencia, como estamos viendo por aquí. Y bueno, pues básicamente va a tener estos modificadores como que todos tus vasallos pues van a ser principalmente de esa fe, que vayas a caerles muy mal si cambias de fe, etcétera, pues modificadores un poco de este estilo. Y por supuesto, si queremos convertir a alguien de nuestro reino a la religión principal del gobierno, pues va a ser más fácil que acepten. Y aquí la posibilidad de hacernos un imperio administrativo, o sea, si lo queremos, tenemos que ser un imperio, si no me equivoco, y va a ser bastante caro, pues representando un poco esos gastos de crear toda una administración gubernamental, ¿no? Así que nada, cosas un poco esperables, pero bueno, que está bien que estén representadas. Y luego como ley, perdón, como regla de juego, si queremos, vamos a poder establecer que ciertos reinos, ciertos imperios al principio de la partida tengan como el estilo de gobierno, de imperio administrativo también, si así lo queremos. Eso sí, no implica que tengan contenido único propio, ¿no? Simplemente van a tener la mecánica ya de inicio, si así lo queremos. Estos reinos son Egipto, el Imperio Árabe, Ghana, Kabulistán, Persia, el Magreb,
los carolingios, Tamilakam y los jugadores, pues supongo que si empiezas como un imperio, como jugador, pues puedas hacerlo, ¿no? En fin, la semana que viene nos van a detallar la nueva fecha de inicio en 1178 y sus dos inicios respectivos, con personajes destacados, entiendo. Sus dos inicios históricos, ¿no? Poco más que decir, chicos, diario de desarrollo súper interesante, súper chulo. Nos vemos en el siguiente. Cuidaos mucho. Chao, chao.